Bien, bienvenidos a este nuevo segmento de Gigantes Gentiles. Saludos a los amigos que se fueron sumando aquí en el grupo de Facebook. Y bueno, estamos escuchando de cortina Angels Dance de All That Music. Y lo tenemos al señor Carlos Balbi y al señor John Hennessy, a Charlie Balbi. Gracias. Buenas noches, Kiki, queridos amigos. Good evening to everybody. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Nice to see you again. Gracias. Los vimos hace un tiempo atrás en otra radio. Sí. Y fue magnífico. Me acuerdo muy bien. Gracias. Me alegró un montón. Es que fue increíble. La pasamos muy bien esa noche. No sé si la vez pasada les di los regalitos, pero les doy ahora, si no, porque es la tradición de este programa. Sí, trae suerte. Que se lleven, trae suerte. Sí. Que se lleven. Gracias. El souvenir. Gracias. De las púas. Oh, el programa. Muchísimas gracias. Así lo tienen. Thank you. De recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Fantastic. Del paso por el programa. Compartir alguna con los integrantes de la banda. Ah, te doy más. No, está bien. Sí, no. Aprovechen. Ahí está. Gracias. Bueno, la verdad que es una alegría verlos bien, verlos tan bien a los dos y ver que están ensayando y se han presentado ya el sábado pasado, en Que Sea Rock, y ahora hay otra fecha más, ¿no? El 24, sábado próximo. El sábado 24. En Que Sea Rock, junto a una banda old school, que es The Covers, y otra banda que es Taos, que es más sinfónica, también lírica, diría, de rock lírico, del estilo de Taria, o esas mezclas musicales muy bien logradas. Muy bien. En Que Sea Rock es un lindo lugar. Es un lindo lugar. Me parece que... Buen audio. Sí, bueno, sí. Yo quiero interrumpir. Por favor. Yo quiero decir, es la primera vez, el 17... La primera vez que canto en Que Sea Rock, primera vez en el local, y para mí es el mejor local de la ciudad, sin duda. Sí. Quizás de Santa Fe, yo qué sé. Pero si alguien quiere tocar de verdad y oírse bien, escucharse bien en el escenario y que haya muy buen sonido fuera, hay que ir a Que Sea Rock, porque es increíble, macho. Santa Fe y Mitre, ¿no? 1168. En Inglaterra, 1168. Muy parecido, vamos. Bien. Y hay cosas no tan buenas, ¿me entiendes? Claro. No tan buenas. Claro. No, todos los músicos que han tocado ahí, yo estuve en ocasiones, tocó Pablo el Enterrador hace poco, tocó La Barca, tocó, varias bandas de aquí de Rosario, todos dicen lo mismo. Y a pesar de que el escenario no es demasiado grande, imagínate, entraron todos los de Pablo el Enterrador con las invitados de todo, y sin embargo sonó muy bien también, ¿no? Y los precios también. Y la Quilmes no sale tan cara, ¿sabes? Ah, bien. Pero no lo tengo de sponsor, a ver si lo consigo ahora. Sí, y se come bien también. Eso. Por algo estamos así gorditos, ¿no? Sí. Vos sabés que una de las cosas que más me fascina es esta unión que se ha dado, Dios entre mío, ustedes, con los chicos, bueno, con Bureto también y Laila. Y ¿qué? Contame, originalmente de lo que fue un encuentro entre amigos rockeros en la casa de otros. Hubo un día que hicimos unos temas de los Beatles porque se había suspendido el ensayo y organizaron un asado en la casa de un amigo común. Entonces, como ya tenía cargado el instrumento y el equipo, lo llevé, y cuando era la segunda vez que lo veía a John, digo, va a ser un momento increíble para cantar algunos temas de los Beatles. Y ahí, o algo así. Y ahí, cuando escuché el timbre de voz... Sí. Me había agradado, entonces en un momento me dijo, ¿este tema que estás tocando cuál es? No, le digo, es un tema propio. Y le gustó ese tema, entonces le dije, ¿qué te parece si armamos algo y lo grabamos? Y dice, pero yo ya en unos días me estoy volviendo
a Inglaterra, eso era un jueves y él se iba un martes, entonces quedaba muy poco tiempo, pero al otro día, esa noche yo llegué a mi casa, armé una maqueta, se la envié el teléfono, al otro día él fue a la estación fluvial y mientras tomaba una cervecita, dijo que bajó un pajarito, un gorrión. Te digo, es el mismo gorrión que en Inglaterra, porque hay gorriones ahí también, ¿sabes? Y así fue como... Y me sentí como en casa. Claro. Y entonces hablé al estudio, fuimos y grabamos una batería y una guitarra, y él fue y grabó la voz. Eso fue en el 2015. Y el tema ese de Laser Bright, que es el número 4 del CD, es el primer tema que grabamos juntos. Y de ahí empezamos a visualizar la idea, como nos gusta trabajar, y vemos que hacemos una fórmula de grabar dos o tres más, y así fue. Entonces la idea colectivo de esto era construir un puente internacional de música entre los músicos de Argentina y los del Reino Unido, en el cual establecimos la primer línea bidireccional. Pero hemos ido tomando, invitando, por ejemplo, en el primer disco está Coco Maskipker, Cristian Castillo, también. Mario Brunetti, y Ariel Schaffer. Sí, sí, sí. Ellos fueron los primeros cuatro invitados. En cada disco vamos a ir invitando. Y en este próximo... Por eso es muy importante la amistad en la música. Claro. La ayuda mutua que a veces existe, a veces no existe. Debe haber más ayuda mutua, porque somos buena gente. Vamos. Seguramente. Para este próximo disco, nuestra idea ya es incorporar algún músico de inglés también, que participe, fantástico. Algún músico tal vez de la banda que estaba capitaneando. John en Nordenden. Y la propuesta... Y seguramente irá para alguno de esos músicos, el que acepte, lo vamos a incorporar en algún tema para que participe y darle otra línea más al puente. Claro, a otros músicos también de Argentina, o Rosario, que ya hemos hablado, los cuales, cosa que no me sucedió a mí, pero sí yo quiero que participen esos músicos que no tienen tantas posibilidades. Porque el paso del tiempo y la perseverancia siempre va a hacer que surja algún camino. Pero no somos de los músicos que encontramos una ruta y le damos la espalda a los demás, todo lo contrario. Siempre invitamos a la gente, y tanto a grabar como a los conciertos. Y el sábado pasado también. Hemos invitado músicos, tres o cuatro. El escenario y luego otra banda. Jorge Frattini de Super 8, Sophie Smith-Halter de... El brujerío, eso es la magia, Mario Brunetti en la música. Conociendo a Charles, es casi un jam session controlada, ¿no? Claro, está muy bien, claro. Sí, y las cosas surgen en la jam session justamente cuando se tiende ese puente, ¿no? Pero decía, conociéndolo a Charlie, digo, es su estilo de vida. Él es así. Que queremos, gracias por el concepto. Sí, músico que queremos incorporar, que conocí el año pasado aceptando la invitación de John para ir a grabar a Liverpool. Eso fue casi un sueño. Yo pensé que nunca va a ocurrir eso. Que yo voy a estar siempre, sabes, aquí y tal, pero sería, qué maravilloso sería si Carlos pudiera, sabes, viajar a Inglaterra para grabar algo en Liverpool. Y algún día me envió el mensaje que vamos, pasaje comprado, ya voy. Y wow, y fue increíble. Fue muy difícil tener ese desafío porque una cosa es uno guitarrista acá en Rosario con sus equipos, por la mejor calidad que tengas las guitarras que tienes de la mejor y los pedales y todo eso, pero cruzar el océano y que todo ese arsenal no lo puedes llevar porque no se puede ir con todo, una empresa business que manufactura un dinero, entonces no puedes llevar. Entonces la idea, digo, John, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a comprar algo Marketplace? Hay posiblemente una respuesta aquí, una solución. Claro. Que con mis dos amigos, Richard Goodchild y Andy O'Brien de la banda Umlaut Overload, estaban dispuestos, más que dispuestos, contentos
para que para darte uso, ¿no?, de todo eso. El primer sábado que llegué, que me fue a recibir John en el andén de la estación de tren de Nordendam, y fuimos luego al ensayo con la banda. El mismo día, ¿no? Mismo día. Pocas horas. Claro, Andy O'Brien llevó como seis Bienvenido. O siete guitarras. Total. No. Tenía el auto tapado hasta el techo de guitarras, y entonces dijo, alguna de estas guitarras me va a servir. Claro. Eran todas unas guitarras increíbles. Increíble. Así que elegí una, y además yo estaba en la casa de John, nos dejó un equipo para trabajar en la música del tema, y fue lo que llevamos a Liverpool para grabar. Y el ingeniero del estudio allá, Ben Harper, el estudio que se llama Motor Museum, que es el mejor estudio de Liverpool, es que donde grabaron Charlie había viajado tanto para ir a pagarnos una visita, ¿no?, a hacernos una visita, que fue importante no estar en un estudio normal, corriente. Vamos a al mejor estudio de Liverpool. Lo mejor para el mejor. Y para que idea, el Motor Museum. De la humildad de Ben Harper, que es el dueño o uno de los dueños. Él nos recibió a la mañana, nos mostró el estudio, le obsequiamos el CD porque ese un año mismo. Un estudio con árboles dentro y todo, sí, ¿no? Y plantas enormes. Él salió exclusivamente para. Dijo, bueno, ahora hacemos un break, y fue a hacernos una merienda, un café con leche. Era un señor. Qué bien, y otros desafíos musicales, ¿sabes? Porque yo decía, por ejemplo, en mi interior, cuando vaya no va a haber cantidad ilimitada de horas porque es muy caro. Así que tenía que buscar alguna instrumentación que me resultara más fácil de tocar. Y digo, bueno, ¿qué afinación existe en la guitarra? Y entonces ese tema que fuimos a grabar tiene una afinación abierta, que en vez de tener la afinación estándar de la guitarra, mi, la, re, sol, si, mi, se llama open G o sol abierto. Sí. Que eso es la afinación que usa, por ejemplo, los Rolling Stones. Sí, Richard, claro. Y el tema que digo, bueno, voy a componer un tema así. Cuando me busqué la afinación, resulta que yo no la sabía tocar tampoco esa afinación. O sea que era más fácil por un lado, pero más difícil por el otro. Claro, había que aprender de vuelta. Lo que se compensó mucho porque la velocidad de trabajo, los turnos de grabación son de 12 o 6 horas, y la velocidad de trabajo es muy rápida, claro. Entonces pudimos hacer eso. Y hoy te trajimos ese corte que todavía no se ha hecho la ilustración para YouTube, y va a ser el tema que le va a dar, la canción que le va a dar el título al segundo EP, que estimamos pueda llegar a estar el año próximo. Porque esto, los temas ya están grabados, hay que trabajarlos, completarlos, sí, mezclarlos, y después se hace la manufactura en Londres. ¿Y se llama? Loving the Feeling. Mejor presentado imposible. These streets are paved with memories. Whispering sights and sounds, pictures now old. Give me calm in the rush that's all around. Extraordinario, nos quedamos todos mudos acá, ¿no? Hay varias cosas que inspiran ahí, ¿no? Beatles. Y contarte. Yo soy fanático de Incredible String Band, y hay algo ahí también dando vuelta. Tiene una. Y yo he podido casi traducirte la letra también. Sí, que tiene que ver mucho. Es muy onírica, una letra que tiene que ver con imágenes, con recorrer las calles. Que yo me siento muy identificado con esto. Creo que estamos en un momento y en una edad en donde. Hay una especie como de reminiscencia, ¿sí? No me gusta usar la palabra nostalgia porque siempre se la asocia con tristeza, pero es como donde estabas hace muchos años, claro. Y edificios muy modernos y todo eso, pero aún en tu mente tú ves algo que estaba ahí antes, ¿no? Y personas que estaban ahí antes, es muy sobre eso, ¿no? Es muy hermoso, muy hermoso. Sí,
No, iba a saludar, tenemos a Diego la Bertucci acá, Kubrick Walter, el Negro Ricardo, están todos aquí comentando. Me alegra mucho que se sumen más y más amigos, porque este es un momento, como decía Charlie recién, un momento de estar entre amigos y disfrutar, disfrutar de poder estar y poder compartir esta música que nos gusta tanto, ¿no? El disco nuevo, entonces, ya tiene título, me dijiste. Love que in the Feeling va a ser el título del disco que estamos haciendo, que es precisamente el título del tema que escuchamos recién, que le da nombre al disco. Bien. Y acerca de lo que me preguntabas, de la instrumentación, ese piccolo trompeta que hay al final, después ese día con John habíamos ido en intermedio del estudio a caminar por Liverpool y fuimos, John me llevó para conocer Penny Lane claro, los lugares, y un parque que está por ahí que no me acuerdo cómo se llama, muy bueno, el Sefton Park. Sefton Park. Pero el piccolo, todo eso no venía directamente de Penny Lane. No, y viene de una persona, claro, que conocimos y no le conocí antes. Entonces, un amigo de John, Paul Dodd, que iba al Social Club y nos invitó. Que tiene unos años más que nosotros. Sí. No muchos, sí, unos. Nos invitó, dice, bueno, allá se acostumbra a decir en 2 semanas, el viernes lo espero para comer una barbacoa que voy a cocinar yo. Así fue. Bueno. Y cuando fuimos a la casa de Paul, estábamos comiendo y bebiendo vino rico, algún queso que también gusta bien, y dice, suena la campana de la puerta y viene un amigo, dice, va a venir un amigo. Y entró un señor. En los 70 casi, 80, ¿no? Es que te tenía años más. Sí. Entró un señor delgadito, todo, y entonces nos contó. Y súper cortés. Que era súper cortés, educado, de perfil bajo. Y nos preguntó sobre la música, y nosotros hablando de la música, y luego nos dijo algo que nos quedó boca abierta, ¿no? Era uno de los tres compositores del solo de Penny Lane, de la canción Penny Lane de los Beatles, que había grabado en los estudios donde trabajaban los Beatles para el desarrollo de la musicalización de los temas, ¿sabes? Y yo le decía a John, mira, John, no me importa lo que grabe, pero quiero que grabe algo, lo que fuere, ¿no? Un sonido escatológico, tal vez. Pero me dice, no, le propusimos eso. Pero bueno, ya está retirado. Entonces, ¿sabes? Ahí con John empezamos a pensar que eso merecía, había sido una señal, un toque, para incorporar un saludo para él, ¿no? Claro. Y incorporar esa inspiración en el tema. Por eso está la piccolo trompeta en el final de esa canción. Así fue la historia de cómo llegamos. Pueden escribir un libro con esta experiencia. Bueno, en el próximo disco va a haber fotos de estas personas. Y tener a Carlos en Inglaterra, en Liverpool y Manchester, fue un placer. Y no tengo palabras, fue buenísimo, la verdad. Fantástico, una experiencia increíble. Yo creo que es una experiencia increíble. Yo no he tenido la fortuna, pero me parece que tiene que tener algo ese más lugar. Más allá del quickie que uno tiene antes de salir, porque dice, bueno, ¿qué músico voy a encontrar? El Cavern es muy fuerte. Liverpool es una ciudad que se respira la música. Claro, en todas las calles, entonces entras a cualquier bar, en cualquier lugar y andas tocando. Y bueno, eso la verdad que es una experiencia para repetir, no vivir vez y muchas más. Eso sí. Aparte que tiene la gente muy, muy más de, no de gran ciudad, sino gente muy que de afectiva. Y tienes cocina internacional, es todo, la verdad, muy bueno. ¿Cuántos habitantes tiene Liverpool aproximadamente? Más o menos 600.000, no es muy grande. No es muy grande. Al lado hay Manchester con millones de personas, porque mucha gente se fue de Liverpool cuando la mercancía y todas las cosas del mar se detuvo, ¿no? Es que había antes, hace 100 años o más, había más de 10 kilómetros de muelles en el puerto. Fue el puerto más grande del mundo. La segunda ciudad del Imperio Británico, después de Londres, y hoy día no es para tanto. Pero la música sí que es. La música sigue siendo. Claro. Y los edificios también, que hay una arquitectura muy importante ahí en Liverpool.
Qué bueno, qué bueno. Y la gente, la verdad, es muy especial también. Sí, gente de Puerto, sí, sí, nosotros que estamos en una ciudad portuaria. Es parecido, claro. Eso me lo ha dicho él. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, contaba lo del gorrión antes. Claro, y en Rosario. Yo bajo al río y pienso en Liverpool. Se ha sentido en su casa. Qué muchas bueno. Muchas veces. Con los gorriones y todo, macho. Bueno, hablemos entonces, la banda formal que se presenta, que graba el disco y se presenta ahora el sábado, Carlos Balbi, John Hennessy, Laila Rojas y Bureto Saer. Otro histórico, Bureto. Sí, un abrazo enorme para Laila y Guille, porque son un año o dos años que no paso por aquí. Y la fe que tenemos el uno en el otro, ¿sabes? Sí. Los cuatro de nosotros, sin los cuatro, no sería claro, igual. No es igual. Ellos dan su magia sí. a lo que hacemos, sí. ¿no? Sí, sí. Que están trabajando. Somos un grupo de amigos de verdad. A la par. Sí, sí, aparte Bureto tiene toda una historia sí, también. Sí, sí, sí. Un músico con una trayectoria. Sí, claro, sí, sí, es un músico sí, con una y trayectoria. Y Laila tiene una chispa y una forma de tocar el bajo que sí, le encanta. Sí, muy, sí, sí, sí. Y ayuda muchísimo en todo. Sí, sí. Hay una generación de mujeres que sí. están bajistas, ¿no? Sí, que sí. son muy, muy sorprendentes. No solo el instrumento, sino también es una ayuda idónea en el sentido de que a veces, claro, uno tiene que tomar decisiones y ella. Ayuda con los coros también. Claro. Tiene muy buenas ideas. Aporta alguna idea que siempre suma. Sí, aquí tenemos una música bajista que la tenemos aquí a Loreta Benavides. Un saludo. Sí, estupenda. Sí. Yo el otro día pasé el tema y decía, qué bajo, cómo suena ese bajo. Sí. Y realmente es fantástico. Les recomiendo escuchar Rotten Apples, se llama la agrupación. Okay. Y son estupendo. Y ahora están tocando en La Plata, en el festival, así que creo que lo van a disfrutar muchísimo. Buenísimo. Pero digo, es parte de esta generación de músicas tan impresionantes, que admirables, ¿no? Y que tocan estupendamente bien. Así que es un placer tenerla, creo, ¿no? Yo la he visto en vivo y tiene un desempeño estupendo. Sí, fantástico. Bueno, así que tenemos el disco, tenemos el concierto y tenemos que cerrar. Se me fue la hora. Se me fue la hora. Bueno, algún día más tranquilos nos juntamos de vuelta y hacemos otro programa. Yo quiero decir thank you to everyone. Goodbye, good night, and thank you to Gigantes Gentiles. Gentle Giants. Es maravilloso volver a veros. La verdad. Gracias, igualmente. Sergio, mientras saludamos, ¿te parece? O dejamos un cachito la cortina o ponemos el tema aquí. Dejamos la cortina, sí. Sergio, gracias. Queridos amigos aquí en la audiencia y en el grupo, muchísimas gracias también. Los queremos mucho y bueno, nos estaremos encontrando entonces el próximo lunes. Señor John Hennessy, gracias. Thank you very much. Nos estamos viendo. Les damos la mano, Carlitos Balbi, Charlie. Nice to see you again. Gracias. Bueno, será hasta el lunes. Chau. Perfecto. Adiós.